Muy buenas, gente, bienvenidos a esta nueva cita con el mundo de la bicicleta, categoría cadetes. En esta ocasión ya rozando la cincuentena, 49 trofeo San Hipólito en Cocentaina, a cargo del club ciclista Contestano. Y en línea de salida en este Passeig del Comtat, 120 corredores dispuestos a afrontar esta dura prueba con esta subida, estos 500 metros de subida, que prácticamente 500 metros de bajada, buscando sustituto en el palmarés a José Segura, el corredor del grupo deportivo Llopis, que vencía aquí en el año 2019, ahí con esa pausa en el año 2020 debido a la pandemia, y vencía José Segura por delante de los hombres del Port Hotels como Abel Odón Rosado, Pablo García y Jaume Guardeño. Ahí quinto sería Marc Sales del Jiménez Ganga. En cuanto a las féminas, en la edición del año 2019, ahí la victoria caía a manos de Lucía Martín del Hyundai Corio por delante de Neus Vázquez y Claudia Maestre. Ahí teníamos también a Lidia Yácer y a Aitana Sanz. Por equipos vencía en el 2019 el Port Hotels por delante del Jiménez Ganga y el grupo deportivo Llopis. Y las metas volantes se las llevaba Marc Sales por delante de Iker Bonillo y el propio Abel Rosado. Y aquí estamos en este formato de mangas, ahí debido pues a lo corto del recorrido. Ahí la organización conjuntamente con los comisarios y lógicamente pues en beneficio de que prácticamente meter más de 120 corredores cadetes en un circuito de un kilómetro pues se nos antoja harto difícil y deportivamente pues muy difícil de controlar. Y ya no digamos pues cuando prácticamente uno mete la zapatilla en el pedal, prácticamente hay otro que ya lleva medio kilómetro. Bueno, formato de dos mangas con formato final, y son 30 corredores los que van a pasar de cada manga, es decir, que una manga final con 60 en línea de salida. Excelente participación. Ahí por orden de dorsal pues vamos a detallar un poquito la participación, que tal vez podía haber sido un poquito superior, pues merced a que ciertos directores pues optan por salir fuera de las fronteras de la Comunidad Valenciana, habiendo carrera en la Comunidad Valenciana. Y por orden de dorsal, el Jiménez Ganga, el Estefano Garceli, el Amiñur Consulting, Grupo Deportivo Llopis, Juan Giner ULB, ESET ULB, Restaurante Zafiro, Grupo SIME, Electro Hiper Europa, Grau Pascual, Inescar G-Sport, ya el componentes del Team Vilox, el Nieto del Lobo, y a corredores sueltos, hasta totalizar, como decíamos, esos 120 corredores que van a disputar o están disputando esas dos mangas. Recordamos que esta retransmisión se había hecho en directo a través del canal Ciclismo Levante, así que lo que estamos ofreciendo aquí es un remake, un resumen aquí de unos 30 minutos. Y aquí tenemos imágenes de la primera de las mangas. Después pasaremos a detallar la final. Vamos a darle locución a esa manga final. Y pasando a detallar un poquito las mangas, ya finalizada la primera manga, recordamos que se clasificaban 30 corredores. Ahí terminaba en primera posición Miguel Lizarde. Ahí tenemos imágenes de la salida de la segunda manga. Repetimos, en la primera manga se imponía Miguel Lizarde del Juan Giner por delante de Ricardo Díaz del Estefano Garceli, tercero Adrián González del Club Deportivo Ballester, José María Monpeán del Nieto del Lobo, quinto Aitor Regaño de la Miñur. Ahí tenemos ya Vicent Grau, Pablo Chazarra, Álvaro Aguilar. Aunque la posición aquí es lo de menos, era terminar de los 30 primeros, buscar ese corte de 30 corredores, formato scratch, no vueltas de clasificación, sino en formato de scratch. Y, est-
Y en la segunda manga se imponía ahí Héctor Teruel con Marc Castellet, Alex Fajardo, Nacho Bautista, Miguel Cozar. Y cuando vemos imágenes ya de esta salida a esta manga final. Y en esta manga final repetimos 60 corredores. Así vamos a detallar los corredores que han tomado la salida, como vemos ya en la primera de las vueltas. Ahí vemos los hombres del Juan Giner ULB. Recordemos que clasificaban aquí nada más y nada menos que 12 corredores del Juan Giner ULB que pasaban a la final, que todo hacía presagiar que íbamos a ver una final bastante igualada. Y como vemos en esos primeros metros, ya después de haber disputado esa manga clasificatoria, podemos ya, como vemos, algunas unidades ya perdiendo contacto con ese pelotón principal. Como decíamos, los hombres del Juan Giner llevando ahí el peso del pelotón y llevando ese ritmo en la organización, que también ponía sprints especiales intermedios aparte de las metas volantes en la vuelta 15, 20 y 25 de un total de 30. Ahí tenemos ese primer sprint especial ahí. Ahí en esta vuelta 3 pasaba, como hemos visto en imágenes, Héctor Gallego por delante de Héctor Teruel, del Juan Giner, el hombre del Inescar, que se lleva este primer sprint especial en la vuelta 3. Antes hemos dicho 30 vueltas, no, son 20 vueltas. Y tenemos sprint especiales en la 3, 7 y 12. Y metas volantes en la 5, 10 y 15. Ahí vemos ahora con unos metros a Héctor Teruel, del Juan Giner ULB Prima Frío. Aquí en este Passeig del Comtat, aquí a unos 150 metros de hacer ese giro a la derecha. Y vemos cómo se va endureciendo esto, se va rompiendo. Bueno, esta manga final, que nosotros pensábamos que iba a estar bastante más igualada, vemos que no. Ya tenemos esas primeras víctimas que se quedan cortadas del pelotón principal. Vamos ahí a la vuelta 5. Recordamos, ahí pasaba en primera posición Héctor Teruel. Ahí pasaba Rubén Radulescu del restaurante Zafiro en segunda posición por esa meta volante. Y tercero sería ahí Ricardo Díaz del Stefano Garcelli. Vemos ya cómo se van ampliando las diferencias con los corredores que se van descolgando de ese pelotón principal, que va menguando vuelta tras vuelta. Bueno, y ahí llegamos a la sexta vuelta, completando ahora la sexta vuelta, Héctor Teruel del Juan Giner. Ahí vemos también a Adrián González, Electro Hiper Europa. Vamos a ver cómo se va troceando este pelotón principal. Prácticamente es que estamos ya en la sexta vuelta. 6 kilómetros solamente han hecho falta para hacer añicos este pelotón principal. También el calor, esa humedad. Estamos aquí rondando los 32, 33 grados. A pesar del cambio de tiempo, la verdad que en el día anterior sí que hizo muchísimo calor. Nos íbamos casi a los 40 grados. Y menos mal que ha bajado la temperatura. Y aún así todo, pues vamos, duran las condiciones aquí en este Passeig del Comtat, al menos aquí en esta hora de la tarde, aproximadamente sobre las 7 y media de la tarde. Ahí pasando por esa vuelta 7, donde había otro sprint especial y se lo lleva Héctor Teruel, el hombre del Juan Giner ULB Prima Frío. Y como vemos, atención, compañeros de escapada,
En este caso, Ricardo Díaz, que pasa en segunda posición, el corredor del Stefano Garcelli, tercero, Adrián González, Electro Hiper Europa, en las anotaciones aquí tenemos el Club Deportivo Ballester, y ahí tenemos el pelotón principal, menguando rápidamente. Hay mayoría siempre los hombres del Juan Giner ULB. Le tenemos ahí tirando con fuerza Adrián González, ahí llevando a su rueda a Ricardo Díaz, vuelta 8. Héctor Teruel, ahí sufriendo, cogiendo esa rueda de Ricardo Díaz. Y vemos cómo van aumentando las ventajas, poco a poco. Hombres del Juan Giner, que son los que están tirando ahora. Este octavo paso por la meta aquí en el paseo del Contat. Con este ritmo y apenas ahí pueden quedar ahí 25-30 corredores a lo sumo en este pelotón principal. Prácticamente hemos perdido ya la mitad de las unidades ya en la vuelta 8. Ya bueno, vamos ya a la vuelta 9. Recordamos de un total de 20. Bueno, con qué fuerza está tirando ahí Adrián González. Con qué fuerza, y ya con corredores doblados ya. Ahí ya los comisarios, lógicamente, tomando nota de las víctimas. Y de momento el pelotón tomándoselo con calma. Y los hombres del Juan Giner dejando hacer, sabedores de que por delante tienen a su compañero de equipo Héctor Teruel. Así que ampliando la ventaja. El terceto de carrera. Hay movimientos ahí por parte de hombres del Team Velox. Ahí recordamos que aquí en esta manga final tenemos a Alex Fajardo, a Daniel Naharro, los dos hombres del Team Velox que se han clasificado para esta final. Y vamos ya a tener en meta, en esta vuelta 10, donde va a haber meta volante. Y pasa Héctor Teruel. Mitad de carrera, meta volante, Héctor Teruel, Adrián González y Ricardo Díaz, por este orden. Ahí vemos la ventaja, puede rondar ahí los 25-30 segundos. Hay movimiento ahí con algunos hombres del Juan Giner. Vemos este pelotón, ¿eh? Cómo vuelve a estirarse, vuelve a romperse. Bueno, cómo se está haciendo añicos y estamos en la mitad de esta manga final, sobre 20 kilómetros. Tenemos ya siguientes grupos, ya perdiendo ya prácticamente casi tres cuartos de circuito con la cabeza de carrera. Ahí vemos el último de los grupos y a punto de asomar por el fondo la cabeza de carrera. Ahí tenemos, vuelta 11, y atención, atención, porque tenemos a Héctor Teruel ahí con problemas, que se queda cortado, y está luchando ahí por no quedarse cortado ante ese fuerte ritmo por parte de Adrián González Mesa. Ahí tenemos el corredor del Jiménez Ganga, Manuel San Romá, ahí vistiendo esos colores de campeón de Castilla-La Mancha, el corredor del Jiménez Ganga. Y vemos, bueno, cómo se está rompiendo esto, cómo se está rompiendo esto. Ahí también perdiendo contacto hasta el propio campeón de la Comunidad Valenciana, Nacho Bautista, del Juan Giner. Bueno, qué dura se está haciendo esta manga final. Todavía 9 kilómetros para el final. Ya los cadetes conocedores de esta histórica prueba, con ganadores como Alejandro Valverde, el propio Vicente Velda, Rubén Plaza, ahí en el palmarés de este trofeo San Hipólito.
Tenemos la cabeza de carrera, en este caso dos corredores, como son Adrián González y Ricardo Díaz, que han dejado descolgado ahí a su compañero de fuga Héctor Teruel. Estamos en la vuelta 12, donde en ese sprint especial ha pasado primero Ricardo Díaz. Ahí vemos ahí a punto de ser absorbido Héctor Teruel, ahí por Manuel San Romá. No sé si va acompañado de Miguel Cozar también o Adrián Ortega, el hombre del Inescar Gespor. Y atención, ahí caída del hombre del restaurante Zafiro. Se nos cae al suelo. Vamos a ver ese dorsal 88. Ahí se trata de Rubén Radulescu. Bueno, hay mala suerte ahí la cadena. Ahí siempre hay que tomar nota y poner la cadena antes de subir a la bicicleta. Eso es una regla número uno, por lo menos que se aprende en las escuelas. Cuando se te salga la cadena y veas que no estás en el suelo, antes de subir a ella, la cadena puesta en el plato. Vuelta 13. Ahí a punto de ser absorbido este quinteto. Dando cuenta de ello, el dúo de cabeza, ahí conducido por Adrián González, Electro Hiper Europa. Aquí ya corredores doblados, ya prácticamente con los jueces, para no interferir en el desarrollo de la carrera. Vamos a ver quién viene por ahí en este caso sería la tercera posición. Vemos a Manuel San Romá. Atención, dos hombres del Juan Giner. Ahí se puede tratar de Miguel Cozar y también el propio Héctor Teruel, ¿nos parece? Sí, los hombres del Juan Giner lógicamente se están poniendo en marcha, intentando acortar en la medida que se pueda esas diferencias con el dúo de cabeza. Aquí vemos el pelotón prácticamente cortado en tres trocitos. Ahí vemos el hombre del Electro Hiper Europa, puede ser Marc Castellet. Y este es el último grupito. Ahí es este último grupito, donde va rodando Nacho Bautista, que luce ese maillot de campeón de la Comunidad Valenciana. Hay dos hombres del grupo deportivo Llopis. Se puede tratar de Pablo Chazarra y Pablo Castellano. Y ahí tenemos la cabeza. Al paso por meta van a faltar 5 vueltas, 5 kilómetros para el dúo de cabeza, que parece que esa ventaja es bastante importante. La de Ricardo Díaz y Adrián González. Bueno, ¿cómo ha pasado ahí Adrián González a Ricardo Díaz? Ese pequeño ataque aquí al final de recta. Ahí nos llega Manuel San Romá, que es uno de los que está llevando el ritmo conjuntamente con, en este caso sería Miguel Cozar. Se vuelve a quedar un poquito cortado ahí Héctor Teruel. Ahí viendo, y viene también el hombre del Inescar, Adrián Ortega y Vicent Grau, el corredor del Grau Pascual. Pelotón también cortado aquí, 6 unidades, al fondo unas cuantas más. Aquí este grupo, creo que con Alberto Domens, Miguel Sifre, Carlos Torrentes, Alex Fajardo. Y atención, este es el grupo ya que cierra carrera. Atención, porque se va acercando también la cabeza de carrera a este grupo, con peligro de ser doblado. Cómo se hace duro, este paséis del contact, en este aproximadamente 5% de desnivel, aquí en Cocentaina, a cargo del Club Ciclista Contestano. Y bueno, atención, porque pone unos metros. Atención, porque Adrián González, ahí lo tenemos, ha puesto ahí unos metros con respecto a Ricardo Díaz. Bueno, y ventaja casi la recta de meta, Hay corredores doblados y no es otro que Manuel San Romá.
ahí acompañado por Miguel Cozar y Adrián Ortega, el hombre del Linescar, Adrián Ortega. Aquí este siguiente grupo con Alejandro Ruiz, Ramírez, Héctor Celda, Vicent Grau, Catalín. Ahí nos quedan, prácticamente es que solo nos quedan ahora mismo, de los 60 que han tomado la salida, nos quedan unos 26 corredores ahora mismo, 26-27 en carrera. Ahí tirando Pablo Chazarra, también está ahí dentro de este grupo Pablo Castellano, me parece que es el que cerraba. Y ahí viene, en solitario, en solitario, a cuatro vueltas del final. Ahí tenemos a Adrián González, ahí vemos un corredor doblado del restaurante Zafiro. Y ahí tenemos a Ricardo Díaz, el Estefano Garcelli. Y aquí tenemos el grupo, en este caso, tercero, cuarto y quinto de carrera. Ahí con Adrián Ortega, Manuel San Román y Miguel Cozar. Y a continuación este grupito. Ahí tenemos también otro hombre del Linescar, es Héctor Celda, ahí por la izquierda. Ahí va Mijai Catalín del Llopis. Y ya unos 20 segundos, 25 segundos por detrás, el grupito con el campeón autonómico, Nacho Bautista. Ahí, vuelta 17, completándola Adrián González. Bueno, protagonista sin duda, De menos a más, el corredor del Electro Hiper Europa. Ahí tenemos a Ricardo Díaz, con ese dorsal 21. Ahí hemos visto el dorsal 143, que ha sido doblado en ese momento Miguel Cervera del Linescar. Aquí viene el siguiente grupo, donde está rodando, en este caso, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, los hombres del Juan Giner. Recordemos que han clasificado, volvemos a repetir, han clasificado 12, nada más y nada menos que 12 corredores para esta final. Bueno, y a punto de llegar allí la cabeza, a 2 kilómetros del final. Yo creo que ahí incluso Adrián González se permite el lujo de levantar incluso un poquito el pie. Ahí tenemos al corredor del Electro Hiper Europa, con Miguel Lizarde y Pablo Castellano cerrando la vuelta y comenzando la vuelta. Adrián González. Y ahí unos 15-18 segundos, Ricardo Díaz. Estamos ya a poquito del final. Y aquí tenemos tercero, cuarto y quinto. Y atención, se están acercando ahí el grupo trasero. Se está acercando ahí el grupo trasero. Ahí tirando ahora Mijai Catalín. Y ahí el siguiente grupo, ahí está rodando ahora aproximadamente a un minuto, a un minuto 5, minuto 10, a este último grupo. Y vemos cómo está a punto de completar esta vuelta 18, a dos vueltas del final. Bueno, y carrera bordada, de menos a más. Ahí tenemos a Adrián González, que terminaba en la primera manga, hacía tercero en la primera manga, detrás de Miguel Lizarde y el propio Ricardo Díaz. Ahí lo tenemos ahora en pantalla, que hacía segundo en la primera manga. Y Miguel Lizarde, que es el que vencía en la primera manga, lo tenemos cerrando prácticamente el grupo. Cerrando carrera. Atención, a punto de completar la vuelta 19.
Bueno, si duran unas cuantas vueltas más, sabemos ahí el grupito de San Román, Cozar y Ortega. Y ahí tenemos el grupito de Alejandro Ruiz, Antonio Ramírez, Héctor Celda, Vicent Grau, Catalín. Y a continuación ahí el siguiente grupo, ahí creo que es Pablo Chazarra, rodando conjuntamente ahí con Nacho Bautista. Bueno, si es que esto se vuelve a romper, y ahí tenemos la cabeza a punto de entrar ya en la última vuelta ya para Adrián González. Yo creo que ya siendo informado de la amplia ventaja sobre Ricardo Díaz. En este, afrontando este 5% del passage del Contat. En pantalla, Ricardo Díaz, el Stefano Garcelli. Y ahí tenemos, ahí tirando ahora con fuerza, Manuel San Román. A su rueda, Miguel Cozar. También ahí quedándose un poquito cortado ahí Adrián Ortega del Inescar. Y muy cerquita, ¿eh?, el resto de los hombres del Juan Giner. De llegar así prácticamente asegurada la victoria por equipos para el Juan Giner. Entrando en esta última vuelta. Ahí vemos a Alberto Domens. Ahí quedándose un poquito ahí cortado. Alberto Domens del Juan Giner. Y ahí tenemos, a puntito de doblar al último de los grupos. Y ahí llega Adrián González. Ahí detrás de este grupito. Bueno, a punto de doblar ahí al grupito del campeón autonómico Nacho Bautista. Y victoria para Adrián González. Y ahí tenemos segunda posición. Ahí Ricardo Díaz, ahí que va a llegar a 29 segundos. Ahí tenemos a Ricardo Díaz. Y vamos a ver esa lucha por la tercera, cuarta y quinta plaza. Ahí tenemos ese sprint por parte de Miguel Cozar con San Román a su rueda. Y se lleva el sprint Miguel Cozar. Ahí detrás San Román y Adrián Ortega. Ahí lo tenemos el hombre del Inescar y el sprint del grupito de atrás, que se lo lleva Alejandro Ruiz, delante de su compañero de equipo Alejandro Antonio Ramírez, Héctor Celda, Vicent Grau, Mijai Catalín. Ahí Héctor Teruel, está entrando ahora Héctor Teruel. Y un poquito más atrás tenemos a Alberto Domens, ahora en pantalla. Ahí esos 30 kilómetros, ahí cerquita de los 41 minutos, se fuerte esta manga. Ahí tenemos el siguiente de los grupos con Miguel Cifre, Carlos Torrentes, del Nieto del Lobo, ahí en pantalla. Ahora vendrá, vamos a ver por qué viene el hombre del Vilox, creo que es, vamos a ver, va a pasar ahí Alex Fajardo y Pablo Chazarra. Bueno, es que consiguen finalizar solamente 25 corredores. Ahí vemos a Andreu Garrigós y Nacho Bautista, Pablo Fácila, Marc Castellet y aquí Pablo Castellano, si no nos equivocamos. Ahí puede bailar algún dorsal. Lo repito, solo 25 corredores de los 60 que han tomado parte en esta final. Y ya tenemos sustituto de José Segura, que no es otro que Adrián González, Electro Hiper Europa. Ahí tenemos el top 20 de este 49 trofeo de ciclismo San Hipólito en Cocentaina, a cargo del club ciclista Contestano. Adrián González, Ricardo Díaz, Miguel Cozar, Manuel San Román. Bueno, pues quédense con todos estos nombres, que dentro de unos poquitos años pues los podemos ver, alguno de ellos seguramente, casi seguramente, en lo más top del ciclismo, por lo menos en categoría élite sub-23, y que no, y quien no, en categoría profesional. Victoria por equipos, como decíamos, para el Juan Giner. Los primeros especiales, recordamos que había una prima al primero de ellos, se lo llevaba Héctor Gallego en la vuelta 3, Héctor Teror en la 7, Ricardo Díaz en la 12. Y eso sí, las metas volantes han caído a mano de Héctor Teruel.
del Juan Giner. Y lo tenemos. En este caso es Miguel Cozar, es el que ha hecho tercero. Habíamos perdido la entrega de las metas volantes. Segundo clasificado, Ricardo Díaz Estefano Garceli, que ha terminado ahí a una veintena de segundos de aquí del gran protagonista, Adrián González, Electro Hiper Europa, entregando el trofeo a la alcaldesa de Cocentaina y dando colofón a esta 49 edición de este trofeo de ciclismo San Hipólito. Bueno, y el año próximo, 2023, nada más y nada menos que 50 edición. Veremos lo que nos tiene preparado el Club Ciclista Contestano. Nosotros un saludo, nos despedimos, hasta la próxima.